soldados. Mata a nuestros hermanos y hermanas y pone en peligro el proyecto. Quiero que sepas que has llamado mi atención, cobarde. Mis cazadores van a por ti. No tienes dónde esconderte. ¡Mira quién está aquí! ¡Mi jefe de campaña! No me gusta cómo suena eso de cazadores. Jacob va a mandar a sus mejores hombres a por ti. ¡Mira quién está aquí! ¡Mi jefe de campaña! ¡Mira quién está aquí! ¡Mi jefe de campaña! Nadie conoce Montana como yo. ¿Dónde? Montana será un gran estado otra vez, aunque sea lo último que haga. Sectarios, comunistas y liberales por todos lados. ¿Qué le ha pasado a este estado? Esto está lleno de canadienses y alemanes con sus hermanos políticos. Tenías que haber huido. El mundo es débil. Sumiso. Hemos olvidado lo que es ser fuertes. Los héroes solían ser dioses. Y ahora son unos descreídos. Débiles. Frágiles. Enfermos. Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes y luego nos sorprende ir a la deriva. Pero la historia reconoce el sacrificio para que la manada siga siendo fuerte. La vida de la mayoría importa más que las vidas de unos pocos. Así sobrevivíamos. Lo olvidamos. Ahora lo vamos a pagar caro. Ahora la caída es inminente. Las vidas de algunos importan más que las de la mayoría. Cuando esta nación que no conoció el hambre y la desesperación se sume en la locura, estaremos listos. La manada será sacrificada. Haremos lo que haga falta. Sacrifica al rebaño.
bien hecho. Vale. Sacrifica a los débiles. Ahí, ahí está. Moveos. Qué desastre. Witty vio las sillas. Esto acumula polvo desde hace días. Volker, abre las ventanas. Sí, señor. Que alguien apague esa jodida música. Jesús, es Sully. ¿Cuándo lo atraparon? ¿Por qué nos molestamos? Están muertos. Tú compruébalo. ¿Por qué siempre me tocan los fiambres? ¡Hostia puta! ¡Oh, ¿qué? Joder! Uno vivo. Walker, a por el camión. Sí, señor. Oh, Dios, cuánto lo siento. Échame una mano, chico. Eli, ¿no será? Sí. ¿Pero qué coño hace aquí el agente? ¿Y que me cogería, cariño? Como nosotros. Vas a ponerte bien. Whitey te cuidará. ¿Lo llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde si no? A Tammy no le hará gracia. No te preocupes por Tammy, se le pasará. ¿Se te ha ido la puta olla? Escúchame, Witty y yo accedimos. ¿Accedisteis? Oye, yo como mucho era un observador neutral. Es una estupidez y una temeridad, lo sabéis bien. ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera. Tammy. Vete a saber tú el tiempo que he estado en esa sala. He visto lo que le hace a la gente. Tú no. No puedes confiar en él. Eso me dijeron de ti. Pero no les hice caso. Fin de la discusión, lo necesitamos. No hay más que hablar. ¿Entendido? Pues sí, se lo ha tomado muy bien. ¡Largo! Pero si no he hecho nada. Hablaba en serio. Te necesitamos. Descansa un poco. Hola, jefe. ¡Ey, agente! Witty está en deuda conmigo. Deberían buscar casquillos para fabricar munición. Hola, tío. Hola, tío. Tengo mal informado. ¿Puedo comprar? ¿Qué ropa puedo comprar? Thank you.
cargador era totalmente necesario. Vale. Estoy perdiendo muchos amigos. Lo primero que aprendes es que vayas a comer. Mirad quién ha vuelto de entre los muertos. Me alegra verte en pie. Recuerdo cuando he estado buscándote, agente. Eso era antes. Dutch habla muy bien de ti. ¿Cuánto? Mira, iré directo al grano. Reconozco a un buen recluta en cuanto lo veo. Nos están machacando. No hay más que decir. A este ritmo no sé si podremos aguantar algo más de una semana. La situación es como mínimo desesperada. Estoy intentando recuperar terreno, así que envié a unos milicianos a sabotear el centro de visitantes. La secta lo utiliza para almacenar la mierda esa del gozo. Pero nuestros hombres cayeron en una trampa. Los han secuestrado y se nos acaba el tiempo. Si envío a otro grupo, nos arriesgamos a perderlo todo. Pero tú, la secta no esperará tu llegada. Eres la única persona que puede solucionar esto, agente. La única persona a la que se lo puedo confiar. Cuento contigo. Tendrás que actuar con sigilo. La secta sabe que andas cerca y no dudarán en matar a los nuestros. Hay un arco sobre la mesa por si lo necesitas. Tráelos de vuelta, agente. Buena suerte. Con los hombres de Jacob sueltos, ya no es seguro cazar. Habré sobrecargado el circuito. Los huevos. He enterado de lo que estáis haciendo ahí arriba. Seguid así. Cambio. Pensé que aguantaríamos. El nitrato de amonio nunca está de más. Me alegra tenerte con nosotros, agente. Me vendría bien tu ayuda. Nos falta mano de obra. La milicia lleva años preparándose para esta lucha. Eli se aseguró de que tuviéramos alijos por todos lados. Armas, munición, de todo. Debemos estar preparados para lo que sea. Pero tal y como están las cosas, deberíamos traer aquí los suministros en vez de dejarlos en un búnker. Ya solo nos falta que los putos santitos encuentren nuestras provisiones. Si pudieras traernos los suministros, nos ayudarías muchísimo. Eso sí, hay una pega. Aquí no tenemos ningún mapa de los alijos. Vete a saber por qué. Será por seguridad o algo. Hay un centinela en la atalaya Jefferson que debería tener uno. Está justo al oeste de aquí. Buena suerte y ten mucho cuidado ahí fuera. Siempre hay que tener la herramienta adecuada. Maverick, informando. Por aquí cuesta salir adelante si no eres capaz. Puede que antes fuera un poco dura. No me estoy disculpando. Simplemente lo reconozco. No me fío de los desconocidos. Pero si Eli dice que eres legal, me quedaré con eso hasta que vea lo contrario. Si me demuestras lo que vales, tú y yo nos llevaremos bien. El asunto es que Witty quiere poner en marcha una emisora de radio pirata. A Eli le dijo que ayudaría a organizar a la milicia, pero fijo que lo que quiere es poner su música. En fin, vamos a darle el gusto. El problema es que no puede emitir nada. La secta está bloqueando la señal en toda la zona. Nos contó cómo lo hacen. Al parecer hay dos torres de radio con inhibidores y un tercer inhibidor en la unidad móvil de una patrulla. Ocúpate primero de las torres. Así despejarás la señal para poder localizar a la patrulla. Te avisaré cuando la encuentre. Si lo haces, tal vez empieces a convencerme de que eres de fiar. Okay. Nos ayudarás a recuperar
la montaña. ¿Por dónde se sale? ¿Con qué has conocido a Eli? Estás en buenas manos. Él te dará todo el equipo que vayas a necesitar en las montañas. Pero no te preocupes, no te voy a perder de vista. Hasta pronto. Está otro ahí. No haya que vigilar a esos perdedores mucho tiempo. Putos santitos, por favor, salva. Gracias por salvarme.